Okay, well, good evening, everybody, for people that are here tonight. Appreciate you stopping on by. If you are not seeing this tonight here and viewing this through YouTube or Facebook or wherever or through our parent newsletters, we appreciate you logging on and joining us for this, because we are excited to kind of talk about this subject. And we got a lot of good information about what you guys are able to do as parents, but also kind of showcasing what we've been able to do as an SEL and all district SEL committee too. So it's been quite the endeavor. But our parent university is on tools and strategies to support our child's social and emotional needs. My name is Brandon Peterson. I'm the assistant principal at West Oak Middle School. Want to introduce yourselves? I am Nicole Clement. I teach third grade general education at West Oak Intermediate. And I'm Belinda Mancilla. I'm the secretary at West Oak Middle School. So yo soy la señora Mancilla, Belinda Mancilla, soy la que le voy a traducir el día de hoy. Soy la secretaria de la secundaria de West Oak Middle y estamos aquí con la señorita Nicole Clement, que es una maestra de tercer grado, igual manera con el subdirector de la secundaria, Mr. Brandon Peterson. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por la gente que está aquí con nosotros en este momento, muchas gracias. Y por todas esas personas que están viendo en otros medios, por YouTube o por Facebook o cualquier otro sitio web, muchas gracias por conectarse con el día de nosotros. Estamos muy emocionados para hablar con ustedes sobre este tema. El tema del día de hoy es herramientas y estrategias para apoyar las necesidades socialmente de su hijo o hija. All right, excellent. So we're going to jump right into things here. So the big question is why is this important? And then we'll jump into, well, what can we do about it? So first of all, social emotional learning is something that's really come to the forefront, because we do see a lot of rising issues happening with our young people these days. The bottom part of this slide here kind of gives you what we're up against, us as schools, but also as parents of these children. ADHD, that attention deficit hyperactivity disorder, is at, with our children, we're at about 6 million students or 6 million kids in the United States have ADHD. Anxiety, 5.8 million, behavioral disorders, 5.5, and depression as well is almost at 3 million. So these are just, these are astronomical numbers here, according to the CDC. And really looking at the data from 2000 to 2020, it has just raised significantly. And I think we'll kind of explore why that may be coming up soon. But the why in regards to social emotional learning is up above. This teaches our students crucial life skills. When we gave our presentation, our parent university presentation earlier this year on executive functioning, it's helping them build the skills to be successful, social emotionally healthy adults as they enter high school. School as they enter each grade level, but also when they get out of high school as well. All right, so that includes your better understanding of themselves. They develop a more positive self-image. The ability to make decisions and take responsibility for their actions is increased, and it also gives them the tools to develop positive relationships with other people. Okay, antes que nada, vamos a hablar sobre por qué es importante. Algunas de estas habilidades cruciales son muy importantes porque les ayuda a mejor comprender a ustedes mismos, igual que los alumnos. Ayuda a desarrollar autoestima positiva, se responde a sus actos, de igual manera les ayuda a criarse a unos adultos mejores y para poder en el futuro, igual que en la high school, igual de manera cuando ya estén grandes en el futuro, ya cuando sean adultos. Algunas de las cosas que están un poco, las enfermedades que están un poco altas, eso sería la TDAH, que es la ADHD también. 6 millones de alumnos en el país están sufriendo con el TDAH. Ansiedad son el 9.4%, que son el 5.8 millones. Problemas de conducta es el 8.9%.
aproximadamente serían 5.5 millones. Depresión igual son serían 4.4, aproximadamente serían 2.7 millones. Y esos son algunos exámenes que han visto por 20 años ya. Comenta el subdirector que es desde el 2000 a 2020 que han estado revisando esos estudios. All right. Can I keep going here, Belinda? Yes. All right. Well, let's do this then. So, you know, 2 years ago, you know, this is really right as the, you know, the start of the 2020-2021 school year. You know, I came on, but you know, I think we had all been kind of trying to do things, but you know, with COVID, just we're right in the middle of everything. You know, we thought here as a district that we needed something to support our kids. So what our aim was, and it was pretty lofty, is to make an all-encompassing SEL committee that includes all three buildings. It includes, you know, all kids pre-K through eighth grade. It includes our teachers, and it also includes, you know, families as well. So this was just a huge undertaking that we all embarked on. So really we put out, you know, what we look for is three teachers from each school. So we had representatives from each building. We included social workers as well. Our community liaison, Daisy Carrera, and then also our technology coach as well. So we wanted all big players within the game here to be part and at the table working together on this. So our goals were to implement it in all three buildings, you know, to develop an SEL curricula for all students, to assist our families, because you know, we're going through a lot. We've been through a lot. One of those things is kind of what we're on right now, and that's our parent universities. And you know, I know Daisy has been very busy, and our district has been very busy in regards to community outreach. And then finally, our last bit is to support and equip our faculty and staff. We have a very strong culture in all three buildings, and that's not by accident. We, you know, that's something that we focus on and we value within our district, and we're working hard to maintain it. It's easy to lose momentum, but that's something that we as a district has really bought into. And you know, and we're also looking to help support our own staff's social emotional health, because we know that we can't do our jobs and teach our kids if we're not at 100%. So you know, we need to lift each other up and support each other as well. Okay, ¿qué estamos haciendo en el distrito? El subdirector llegó en 2020 a esta escuela y él quería encontrar una manera para poder ayudar un poco más a las familias, igual que los alumnos, igual manera con los maestros que están aquí en nuestro distrito. So ellos en 2020-2021 se crearon un SEL, que es para ayudar un poquito más, no más a los alumnos, a los maestros, igual que a las familias. Son hechos de 16 miembros de la escuela, de todo el distrito. Trataron de agarrar tres diferentes maestras en cada grado, perdón, en cada escuela, para poder ser líderes. Igual manera, tratamos de inculcar a trabajadoras sociales, a la gente de tecnología, a los directores, para que pudieran un poquito más ayudar a las familias en todo sería de pre-kinder, perdón, hasta octavo grado. Le ofrecemos cualquier ayuda y apoyo, como le comento, a las familias también. Por eso también estamos haciendo estas universidades. Y también es para apoyar a los maestros, porque si los ayudan a nosotros podemos ayudar un poco más a las familias, igual manera a los estudiantes. All right, perfect. Thank you, Ms. Mancia. All right, so I'm going to turn it over to our third grade teaching extraordinaire here, Ms. Clement. So I'm going to break down some of the different curriculum and tools that we are implementing both at Diamond Lake School and West Oak Intermediate. Okay, so voy a hablar un poco más sobre los currículum que estamos haciendo en la escuela de Diamond Lake, igual manera en la escuela intermedia.
Diamond Lake School has been doing an amazing job of implementing an extensive SEL curriculum and program. They focus mostly on a curriculum called the Zones of Regulation. Okay, so la escuela de Diamond Lake ha estado haciendo un muy buen trabajo con estos SEL, que ellos se están enfocando en las zonas de regulación. Zones of Regulation is a program that really promotes students recognizing and identifying what feelings and emotions they're having, and realizing that it's okay to be in different zones or have different feelings, but also focusing on teaching ways to cope and really just articulate how they are feeling. Okay, un poquito más sobre este tema de la zona de regulación. Es lo que ellos están haciendo, es tratar de comprender las emociones que ellos están sintiendo y dejarlos saber que está bien y poder buscar ciertas maneras para poder ayudarlos si es también necesario. So, lo que ellos tratan de hacer es que ellos tratan de enfocarse en el sentimiento de lo que está sintiendo el alumno en el momento y enfocarse un poco más para que ellos comprendan en por qué lo están sintiendo. Another thing that they've implemented at Diamond Lake School is PBIS. It is an intervention system that focuses on positive behaviors and reinforcing positive behaviors at school. Okay, otra cosa que ellos también están haciendo es la PBIS, que serían comportamientos positivos. So, son comportamientos positivos, so, ellos lo que se enfocan es en todas las cosas positivas que ellos hacen, igual manera hacer cosas positivas alrededor de ellos. Students are encouraged to make positive, respectful, responsible, safe choices in different areas throughout the school. And PBIS really focuses on recognizing when we see those behaviors happening and using positive reinforcement to have those behaviors continue. Okay, alguna cosa que ellos se enfocan es ser un respetuoso, responsable y ser que no ponerse en peligro. So ellos en realidad tratan de enfocarse en todo eso, así para que ellos puedan ser una persona respetuosa y responsable. Y también de igual manera, ellos tratan de reconocer cuando ellos están haciendo algo bueno, así para que ellos también se sientan que lo que están haciendo sí está funcionando. And then I'll cover more about the Second Step program on the next slide. All right, sure. Go ahead. Okay, so la próxima sería la tercera, perdón, sería el segundo paso, y eso es lo que vamos a cambiar la de hoja ahorita para que podamos explicarle un poquito más de lo que es el segundo paso. All right. Can I move it forward here, Nicole? Yes, that's perfect. A lot of the programs and curriculum are repeated at Diamond Lake School and at West Oak Intermediate, so you'll see a little bit of repetition on both. Okay. So muchas de las cosas que hacen en la escuela de Diamond Lake, igual manera lo hacen en la escuela intermedia. So por eso van a ver un poquito de repetición, pero ellos, es que son las dos escuelas también, ellos se tratan de enfocar en estos mismos pasos. So third grade has continued the zones of regulation and using the same vocabulary, just to have that continuation from the primary school to the intermediate school. That picture kind of breaks down what the different zones are and the different feelings that are associated with each one. Con el grado de tercer grado, se trata de seguir enfocándose en las zonas de regulación, así para que se le haga un poquito más fácil del cambio de escuela. Y aquí en la izquierda pueden ver unas palabras que son unas palabras de lo que ellos tratan de enfocarse y ver cuando ellos están sintiendo estas ciertas palabras que ven aquí en la izquierda.
We also incorporate PBIS at West Oak Intermediate and the use of morning meetings every morning to help build the community. Okay, también en la escuela intermedia usan de igual manera la PBIS. Y también ellos tratan de hacer juntas cada mañana para empezar su día. And then the main SEL curriculum we are using at West Oak Intermediate is Second Step. They also utilize it at Diamond Lake School, and I think a little bit at the middle school as well. So lo que ellos, la escuela intermedia se enfoca un poquito más, igual manera también la Diamond Lake lo usa, igual con la secundaria un poquito también, sería el segundo paso. Second Step is a really amazing program that is very research-based. It goes into depth into a lot of SEL topics. Each grade is a little bit different, but some of the topics include empathy, emotion management, problem solving skills. Okay, so eso es lo que yo, usted, es un tema que se llama segundo paso. Segundo paso es tratando de diferentes temas cada semana, enfocarse en un tema en cada semana, y algunas de esas temas sería como que cómo resolver un cierto problema o cómo reforzar algo positivo. Son algunos de los temas que ellos tratan de hacer cada semana para enfocarse. And overall, it's just a really engaging program, especially for our primary and intermediate students. They seem to really enjoy it. It really engages them in conversation about SEL topics, and it's been really helpful for the teachers as well. En la escuela, comenta que en la escuela de intermedia ellos han visto que de verdaderamente los niños sienten que sí les ayuda, de igual manera ellos les gusta, porque tratan de ellos, el tema de la semana les enfoca a hablar un poquito más y discutir un poco más sobre ese tema, y las maestras también han visto que también están teniendo algo muy positivo de tener estos diferentes temas y hablando sobre de ellos. All right, Ms. Clement, are you ready for me here? Yes, go ahead. All right. Okay, so thank you for that. There we go. Okay, so I'm trying to get our picture out of the way here a little bit. But what we are doing at the middle school, you know, we do have Second Step, like Ms. Clement has mentioned, but we also wanted to marry in a couple other items as well. We work with Stevenson High School, and what they do is they have incorporated this circular picture, which is called the Castle Wheel. And then we wanted to kind of finish everything off by a book based upon by Sean Anker called The Happiness Advantage, and that's building a more positive mindset. So really, when we looked at the Second Step curriculum, we see that there is a lot of similarity between 6th, 7th, and 8th grade. We can see, you know, the first unit is empathy and communication. Well, if you look at the Castle Wheel, we can look at, you know, relationship skills, social awareness, you know, fits into that category. Next, they talked about bullying prevention. We could look at social awareness and self-awareness there. Emotional management, that kind of falls into the Castle Wheel of self-management, problem solving, you know, that responsive decision-making, and substance abuse is making responsible decision-making. So really, I mean, we're talking about two different systems, but they're all very similar. And finally, the last one here, the happiness advantage, is we want to help our kids build a positive mindset. You know, with the world being as negative as it is, you know, whether it's the news or TV or whatever here, we wanted them to be able to see a lot of the positivity. And one of the core beliefs behind the happiness advantage is that successful people aren't happy. Happiness helps people become more successful. And that's supported by positive psychology and data and a lot of research there. I don't know if you can translate. Lo que nosotros nos enfocamos aquí en la secundaria un poco más es el programa de segundo paso. De igual manera, nosotros los trabajamos junto con la escuela de Stevenson High School, que ellos son los que nos dieron esta,
este círculo que los ven aquí a la izquierda, que son algunos de los temas que ellos los han comunicado con nosotros y los han tratado de ayudar de igual manera. Y si ven aquí abajito, tenemos los temas que tratamos de enfocarnos en cada grado. Si ven, hay un poco de similares de sexto, séptimo y octavo grado. Algunos de los temas que ellos tratan de hacer es comunicación y empatía, de bullying, para manejar emocionalmente, cómo resolver problemas y también de igual manera como tratamos de ver cualquier cosa como de drogas o cualquier otras cosas así negativamente. A veces serían algunos de los temas que vemos nosotros. Y si ven los temas de los diferentes grados, tienen que ver un poquito también con el círculo que los dieron aquí, la de la escuela de Stevenson High School. Tienen algunos temas que tratamos de enfocarnos en ese tema y que tiene que ver de igual manera con lo que los dieron ellos. El otro paso que tratamos de hacer es este libro que ven aquí a la derecha, el libro que se llama La Felicidad y la Aventura. So, en este libro, un poquito hablando de este libro, es que en el libro explica que los que tienen dinero no son felices. Se dice, y dice que la felicidad hace el dinero. So, eso es un poquito más sobre lo que tratamos de enfocarnos, que para que los alumnos puedan enfocarse más en cómo resolver ciertos problemas que ellos tienen mentalmente también. All right, nice work on getting all that here, Miss Mancia. Of course. okay, so we ran into a particular challenge here that the SEL committee was brainstorming on over the summer. We don't have a homeroom for our kids. We don't have a certain time set aside for social emotional learning. And one of the things that Stevenson states is that we don't do SEL. We don't have a time carved out for it. What we do is we do it every day at all times, and it's incorporated in everything we do. So what we did was we came up with and we developed a what we call SEL Mondays. And what that is first period is always 5 minutes longer than all the other periods because of the Pledge of Allegiance, our announcements, our moment of silence. And all we do is one day on Mondays here for that first 5 minutes of the day, we have our teachers play our 5 minute SEL Monday morning video. And this is an example, the picture on the right here is an example of this. We have two amazing sixth graders that put on an excellent one here. I think it's a couple weeks ago now, right before spring break. And you can kind of tell here, this is something that kids like to do. Like I asked them to do these things and yeah, absolutely. I'll totally. And each week we have two different people that present for our SEL Monday mornings. Tonight, as kids were walking out to the buses, I was asking two eighth grade boys, and usually by this time in their middle school lives, they're way too cool for school. But just, hey, are you guys interested in doing next week's SEL Monday? Yeah, totally. All right. Let us know when. And we didn't want to take ourselves too seriously. We wanted to have fun with this. We wanted to be a little silly. We wanted to laugh. But most importantly, we wanted to get our kids to learn something from this. We wanted to look at this and really pay attention and enjoy these 5 minutes. And then during our announcements for the rest of the week, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, we incorporate some of the things that were mentioned in that SEL Monday morning. So as you can kind of see, here are the different themes that we have worked on: communicating appropriately, social media awareness is one I'm going to touch upon a little later. What's something that came up that we inserted just due to need is hygiene. We noticed a number of our kids were coming in dirty. Some of them weren't washing their clothes. Some of them were having, some body odor issues. So we were like, hey, let's do an SEL Monday morning on hygiene. And we reached out, one of our SEL committee members is our community liaison, Daisy, and she furnished our building with numerous deodorants and soaps and shampoos and toothpaste and toothbrushes. And we really haven't seen that problem ever since. So we're hoping that we're doing some good. Right now we're in the middle of our self-management, self-care. As you can kind of see, a couple of weeks ago, we are in the happiness advantage and the Tetris effect. And and we're just having a good time with it. We want to have some fun, like we said, and teach kids along the way. I think, yeah, there we go.
Okay, ¿qué es esta, qué hacemos aquí en la secundaria de Wostok Middle School? Trabajamos, como le comentamos, con la escuela de Stevenson High School, y ellos comentaron, pues no tienen una clase donde se pueden enfocar en la información y dar un poquito más información a esos niños. Lo que hicimos nosotros es todos los lunes, se llaman el SEL lunes. Esos lunes son 5 minutos más largos que los otros lunes de todos los demás días de la semana, perdón. Y lo que hacemos en esos 5 minutos, pues hacemos los anuncios. Igual manera, tratamos de tocar un video que hacen los estudiantes de 5 minutos. Cada semana se trata de un diferente tema, como le comentamos. Esos temas son algo que tratamos de ver que los estudiantes necesitan un poquito más de, a veces de recordatorio o para poder darle un poquito más de información. Lo que hacemos es la maestra de su primera clase del alumno, les toca este video y ya ellos lo ven por los estos 5 minutos y ya siguen con su día normalmente. Cada semana tratamos de agarrar dos diferentes alumnos para que sea un poquito más divertido y para que los alumnos también aprendan de algo sobre de los temas que se están hablando. A comentar el señor Peterson que cada vez que él le pide a dos niños que si quieren hacer el video, nunca dicen que no. Dice, hay a veces que los niños de la secundaria a veces no se quieren involucrar en cosas académicas. Dice, pero que les sorprende que ellos siempre quieren. Dicen que sí, ellos siempre quieren hacer los videos porque dice que él siente que es algo divertido y pues se la pasa relajando ahí mientras están haciendo el video. Dice, más que nada, sí es para comunicar la información a los a otros alumnos, pero también es para que ellos también se lean lo que se están haciendo y también para que ellos se sientan un poquito más cómodos. Aquí abajito van a ver un poquito más de los temas que hablamos. Sería cómo comunicarse apropiadamente. Conociendo las redes sociales, vamos a hablar sobre las redes sociales un poquito más adelante. Igual manera la hygiene, igual que la solidez y metas y autoestima y toma de decisiones y responsablemente. También son algunos de los temas que hablamos en estos lunes. All right, thank you here, Ms. Mancia. So I hopefully give you guys, hopefully this has given you guys a little insight in regards to what some of the things that we have undertaken here through our SEL committee. And this is not going to be a process that's ever going to end. We're going to keep coming back to the table at the end of each year and say, hey, what can we do better? What can we tweak? Because every year is different. You know, every grade, every student is different. So we want to continually be flexible and, you know, in order to meet other kids' needs. So, you know, hopefully that kind of gives you an idea of where we're at our current state. Now we're gonna get into what can we offer you guys for tonight and ways to you know work with your kids to develop you know some of those skills as well. So we by no means have all the answers. I am not a perfect parent by any means, but some of these things that we are mentioning, all these things that we're mentioning, is supported through research and it's there, you know, offered to you as a tool within your toolbox. Esperemos que esto de lo que hablamos le explique un poquito más sobre lo que hacemos aquí en la secundaria y los temas que hablamos. Dice que es algo que él sí quiere continuar durante cada año. Dice que no es algo que quiere parar porque dice que cada año hay diferentes necesidades y que cada fin de año van a tratar de reunirse todos juntos otra vez para que digan, ok, ¿qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué temas tenemos que agregar para el próximo año? Dice, porque cada grado es diferente y cada grado tiene sus diferentes necesidades. Vamos a tratar de enfocarnos en temas que los niños puedan recibir algo de información y aprender algo de la información para ellos. Dice que esto siente que le ha ayudado bastante a los alumnos y pues, él sigue queriendo de continuar con ese programa. All right, so Miss Clement, you have the first one. Yes. So as Mr. Peterson mentioned, we're just going to offer some suggestions. As he said, we're not experts, but these are some of the things that we use at school and we feel like would apply at home as well.
So the first one is just to keep communication open and honest between your student and yourself. It can be hard sometimes. It's definitely not an easy thing to do, but try to talk openly about emotions and feelings. It's okay to sometimes feel angry or sad about things. Model talking what talking about feelings look like. So for example, in third grade, since we do utilize the zones of regulation, I'll sometimes feel like, oh guys, I'm really feeling in the yellow zone right now. I'm feeling like I maybe need to take a few deep breaths and maybe go get a drink of water. And it kind of showing them what that looks like in a healthy way helps them to kind of use it in their own way. And then listen to their feelings and validate their feelings. So if they're feeling upset, tell them that that's okay and that you can work through it together and think of a strategy together. An example that we hear a lot at school, I'm so bad at reading, or I can't do this, I can't read this, I'm bad at math. And a lot of times as teachers or as parents even, our first reaction is to be like, oh no, you're not, you're great. But sometimes it's helpful for the student to kind of identify the actual feeling. Maybe they don't actually feel they're bad at reading, but they're really frustrated in that moment and they're not really sure how else to articulate it. So we encourage them to kind of figure out, what are you really feeling? Is it that you feel like you're bad at reading, or are you just feeling really frustrated in this moment? And maybe taking a break and coming back to it in a few minutes might be helpful. Ok, ¿qué pueden hacer en casa? So, como dice el subdirector y la señorita Clement, que no somos expertos, eso solamente son cosas que tratamos de hacer también en la escuela, usar en la escuela, que también pueden usar un poquito más ustedes en casa. So, la comunicación abierta y honesta es una de las cosas que también nosotros tratamos de usar aquí en la escuela. Y hablar abiertamente sobre emociones y qué se están sintiendo su estudiante, su hijo, su hija, igual que ustedes. También modela hablar de sentimientos, escuchar y validar sentimientos. So, puede decir, oh, me siento triste. Entonces, puedes validar, ok, podemos sentirnos tristes. Dice que alguna de las cosas que ella hace es que a veces que dice, ahorita me siento como en la zona amarilla. Dice, me siento en la zona amarilla, que sería como que frustrada o como que no sabe ya qué hacer. So, dice que me siento en la zona amarilla, a lo mejor necesito respirar lentamente y ir a tomar un poquito de agua. So, dice que ella trata de dar ese ejemplo para que los estudiantes puedan usar ese mismo ejemplo como ella lo dio y usarlo en su propia manera. Esos serían algunos ejemplos que hace ella en su salón de tercer grado, y dice que eso también le trata de ayudar a ellos para que ellos también, cuando ellos se sientan frustrados o que no sepan cómo hacer algo, ellos le puedan decir que también, decir, ¿sabes qué? Necesito un tiempo para mí solo, necesito ir a tomar agua, o necesito ir a respirar, a salir del salón. Igual manera, dice que uno de los ejemplos sería que muchos niños dicen, oh, soy pésimo en la lectura, o soy pésimo en las matemáticas. Dice, pues sí, dice, nadie es bueno en todo, pero dice que hay ciertas maneras que a veces dice, ok, ¿sabes qué? Dice, no, la primera respuesta a veces que lo que queremos decir es que, oh, ok, no, está bien, tú no eres pésimo en las matemáticas, o tú no eres pésimo en la lectura. Dice, pero poder darle, ok, ¿sabes qué? A lo mejor estabas frustrado y no sabes cómo hacer este problema, pero eres bueno en esto, ¿no? Enfocarse en diferentes cosas que les pueden ayudar a ellos. Right. Another thing that we do a lot at school is focusing on the positive and providing positive feedback and encouragement for our students. It's important, it seems obvious, but sometimes as adults we're busy, we forget, there's a lot going on, and we just need to make sure our kids know that they're loved and they're supported both at school and at home. It's important for us to focus on the positive. When things are feeling overwhelming, sometimes it can be difficult, but even if it's something small for that day, focus on something positive that you see in your student.
reinforce those positive behaviors and encourage them. Instead of just saying good job, let them know exactly what you're seeing that you notice, and encourage that for the future. So for example, you can specifically, if your student has been working really hard on their reading, you can say, I can tell that you've been working really hard. You're becoming such a strong reader. Even since the last time we read together, I've noticed how much you've grown. Things like that, that are just more specific and that student can continue to work towards. Ok, ¿qué puedo hacer en casa? Algunas cosas que pueden hacer en casa son comentarios positivos y alentar a lo que están haciendo. Igual saber a los niños que son que están amadas y apoyadas. So, eso es una cosa que pueden dejarles saber a sus estudiantes. Comprender y dar un crítico positivo que están haciendo. So, dice que un ejemplo sería como que en vez de decir, oh, estás haciendo esto muy bien, dice, mejor lo que puedes hacer, ¿sabes qué? Me gustó que hiciste, que recogiste eso y lo pusiste en su lugar. Dar un ejemplo de lo que ellos están haciendo positivamente y versus de nomás decirle, oh, hiciste un buen trabajo. Sí, dar un poquito más de detalle en lo que hicieron para hacer positivamente. Igual manera, dice que algo positivo es tener conversaciones con ellos, como ellos pueden decir, oh, ¿sabes qué? En vez de decir, mejoraste en tu lectura y he visto que has estado mejorando bastantemente. Incluso la última vez que leímos, has estado mejorando desde la última vez que leímos. So, dice que son ejemplos que puede estar un poquito más de detalle, que ellos le dejan saber a los estudiantes que ustedes están viendo ese cambio y les dan a reconocer lo que hicieron positivamente. Okay, so what can we also do at home here? And this is one that I, you know, it definitely strikes me because I know, you know, our superintendent, Dr. Sharma Lewis, she always says that, hey, our kids are our mirrors. So this picture kind of brings that home for me. And that is, you know, we need to model good behaviors. What we want to see in our own kids. The old saying of, you know, do as I say, but not as I do. You know, it's an old school thought, and it is proven time and time and again that it is ineffective towards bringing up that positive behaviors that we want to see. So just keep in mind here that our kids are just absolute sponges. They want to be just like us, you know, and they are so curious and they are constantly learning. So, you know, the advice is practice what you preach. If you're doing something, they will be doing the same thing. And so that goes for good things and it goes for not so good things. And we all get caught up in it. We're not perfect no one's perfect. But you know, just some of these examples, you know, language, you know, if we're not saying the best language or we're using certain words, those kids are going to start saying those certain words. So being able to watch our language, I put self-deprecating humor. So, you know, hey, man, I'm so dumb, or man, I'm just an idiot. Those are things that, you know, kids are going to pick up on, and they're going to start saying those things. And, you know, what these kids start saying, they start believing. And then also, how do you handle adversity? Do you do it in a positive way? Do you do it in a negative way? And then how do you also interact with loved ones? If you have a son and you want them to treat a future, you know, when they get older, to treat their wives or their girlfriends the right way. Well, as a father, I need to treat my wife the right way, so they see how a man is supposed to treat their loved one there. So the big thing is to model the way. Okay, so algunas otras cosas que podemos hacer en casa es modular los buenos comportamientos. So son los niños son como una esponja, ellos modelan todo lo que nosotros hacemos, los niños también quieren hacer. So dice que algunas de las cosas sería decir cosas positivamente si usted quiere que ellos también digan cosas positivamente. Dice que uno de los dichos que
que ha sido inefectivo es que haz lo que yo digo, no lo que yo hago. So dice que eso no totalmente está correcto, porque dice que también los alumnos absorben todo. So, ellos ven cómo somos nosotros y ellos quieren hacer igual manera, igual que nosotros. So, dice que es algo que tenemos que también ver nosotros, es que cómo nos comportamos alrededor de ellos. También algunos otros ejemplos serían como nuestro humor, como hay a veces que podemos hacer como un chiste, pero que no sea chistoso para ellos, o la idioma, que ellos pueden decir, oh, yo soy tan tonto, o no soy buena para nada. Pero dice que ciertas palabras o ciertas cosas que ellos siguen diciendo, se los empiezan a creer ellos mismos. So eso es un ejemplo de que el idioma tiene mucho impacto en los niños, porque ellos son como un espejo. Nosotros, si nosotros queremos que tener buenos humanos, también tenemos que ser buenos humanos para que ellos vean lo que es ser un buena mujer, un buen hombre, una buena persona. So dice que trate de ser esos ejemplos. So el ejemplo que él dio es que si él quiere que sus hijos sean buenos con sus esposas o con sus novias o con su pareja, él va a dar ese ejemplo también en casa. O so dice que él va a tratar a su esposa correctamente, le va a decir, la va a hablar con cariño, no le va a hablar golpeadamente o decirle ciertas cosas, porque los niños ven todo eso, y así como él se comportó con su esposa, también van a saber, ok, ¿sabes qué? Así se comporta con su pareja. And you know, one of the things that always has strike me, this is one of my favorite speakers, and he's just a great writer as well, but Inky Johnson is, he says a quote that kind of rings with me, and that is, the greatest gift you can give your child is your last name. And we all want that to be a positive thing, our last name. So we need to do whatever we can to make our last name something proud and for, you know, something to live up to, you know, for our kids, but also for ourselves as well. So una de las personas que escritor que el subdirector Mr. Peterson le gusta bastante es el señor Inky Johnson. So dice que una de las cuotas que él dijo, que el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo es tu apellido. Dice que esperemos que eso sea algo positivo, que darle a tu apellido a tu hijo o a tu hija sea algo positivo, porque es algo que van a llevar con tuyos todo el tiempo. So dice que si queremos hacer que el apellido sea orgulloso, tenemos que ser orgullosos de cómo somos como humanos con el apellido. Yeah, and I'm going to give you an example here. I have an 8-year-old, a 6-year-old, and a 4-year-old, and they're all boys, and they're a rough and tumble bunch. But you know, we each one of them, you know, if I were to say, hey, we're Petersons, we are, and they can knock out the three things that we always talk about, and that is, you know, we're Petersons. We're tough, we work hard, and we help others. I don't know why we picked those three things, but for whatever reason, it's just stuck. And, you know, and that's something that we preach, you know, I don't know if it's every day, we don't drill them on it, but it's something that, hey, that's part of who we are as a family, is that we're going to be tough. We're going to work hard at everything we do. And then we're also going to help others. So dice que un ejemplo sería que él tiene ni puros niños, y dice que una de las cosas que él siempre les comunica a sus niños es que son tres cosas. Dice, somos Petersons. Dice, somos fuertes, somos respetuosos y ayudamos a las demás gente. Dice, no sé por qué, no sabe por qué escogieron esas tres cosas, pero dice que esas son tres cosas que él le trata de inculcar a sus niños, que ellos son respetuosos y que van a trabajar duro en día a día, y que van a ayudar a la gente, que van a ser humanos que ayudan y quieren dar. All right. So also, what can we do at home? And this is model healthy coping skills. And we all deal with stress, and you know how we deal with it. You know, it can either take us down, or it could build us up. And unfortunately, our family is on the front lines of receiving whatever we're feeling like when we get home at the end of the day. So if we've had a rough day, it's sometimes, you know, they're the first ones to know that we've had a rough day, and we lash out at them, which isn't fair.
But, you know, to model healthy coping skills, take time for yourself, give yourself a break, because you know what, you know, you need to be at your best when you're around your family and around your kids. And it's kind of like, you know, we want them to model those same things that we want us to model the same things we expect with our kids. You know, relax, you know, practice relaxing techniques, spending time on hobbies and interests, exercising, interacting with friends and family. And you know what, just find time just to laugh and not take yourself so seriously. You know, I have found here, especially with the exercising, that, you know, if I get up real early in the morning and I work out, I have more energy and I'm more awake and I'm in a better mood because I've already felt like I've accomplished something for the day, rather than if I were to sleep in that extra hour and a half and I get up and I just go straight to school. I find myself feeling more sluggish. So take that time to take care of yourself, because you can't do good for your family, do good for your kids, if you're not doing good for yourself first. So otra cosa que podemos hacer en casa sería modelar habilidades de afrontamiento saludables. So dice que como líderes de sus familias y como lidias con estrés. So dice que tómese un tiempo para ti, practica tendencias de relajamiento. So dice que busques ciertas cosas que te puedan relajar, como técnicas que te ayuden a relajar antes de que llegues a casa, porque dice que hay veces que todos tenemos un día pesado, un día malo en el trabajo, pero dice que también a veces nos llevamos eso a casa. O sea, dice que tenemos que encontrar ciertos métodos para que los podamos relajar un poco más antes de interactuar con nuestra familia. Pasar tiempo en pasatiempos y con interés. O dice que busques algo que te guste hacer para que te pueda estresar. Haciendo ejercicio, dice que es una cosa bastante que te puede ayudar bastante en tu salud, igual que con el estrés, que te puedes dejar todo eso. Interactuar con las familias y amigos y buscar ciertas cosas que te hagan reír, como algo de humor, para hacerte un poco reír. So dice que un ejemplo sería que para él, que el ejercicio es bastante, él siente que el ejercicio le hace bastante bien y que le ayuda a él para su día. So dice que él siente que cuando él empieza con el ejercicio antes de irse a trabajar, que siente que tiene más energía, está más como que despierto y ya está listo para irse a trabajar. Dice que versus que se quede en casa y se duerma una hora y media más. Dice, sí me duermo una hora y media más, pero dice que luego siente como que tiene un día lento para empezar, como que se siente sin energía o con sueño. So dice que el ejercicio, él siente que le da bastante energía cuando él lo empieza en el principio de su día. Right. Also, just want to kind of touch upon this a little bit is, you know, when certain concerning things are happening, you know, is to watch for behavior changes. You know your child better than everybody else. And, you know, what do they typically do in their spare time? Are they getting out? Are they socializing, you know, appropriately with other family members, with their friends? And, you know, just to continue to surround them by positivity. You know, I've always said, you know, student engagement is always a big thing within our school. And I've seen it, you know, firsthand as a dean of students at a high school, is that when kids don't have anything to do, that's usually when they find the wrong things to get involved in, versus they do the right things around the kids that are doing the right, you know, doing positive things for themselves, like, you know, being part of sports or clubs, you know, or finding different hobbies that, you know, other kids are interested in along with them. So surrounding themselves, keeping them busy, surrounding themselves by positivity. You know, as a parent, my advice to you from my experience is to also, you know, be careful and know who your child hangs out with, because they're going to model and do, you know, whatever their friends are doing. And you know, and if things are coming up and you feel like you know, this is something that's out of your control, you know, to reach out for help, whether it is, you know, through counseling, through therapy, you know, reach out to our school. We offer a lot of resources, both in the building or in the district and out of it, that are built to help families and to help kids.
You know, one of the things that kids are up against, this isn't like when we were in high school or when we were in middle school, because when we were, you know, at 325, when we live the middle school today, kids are linked in with each other all day, every day with those social media. Back in the day when we were in middle school, like, you know, once you left at 325, you didn't have to deal with anybody. So they're up against a lot here. So continue to, you know, if you allow them to have phones and allow them to have social media, monitor it regularly, you know, and that could be by, hey, give me your phone, and just randomly going through their Snapchats, going through their pictures, going through their texts, just to let them know that, hey, you're watching them, and to practice social media safely. And also to hand their phone in at the end of the night, have them charge their phone at the end of each day in your room. Don't leave in the kitchen, because I've seen it where kids will sneak down to the kitchen and grab that phone, and they go up to the room, shut the door, shut the lights off. You think they're in bed, they're sleeping, but yet they're playing on social media, doing things they shouldn't be till 2 or 3 in the morning. And then there are also different apps to track and track their phone. And there is also parent controls. What we tell kids a lot is, you know, once something goes out, you never get it back. And that's the scary part about social media. So, algunas otras cosas que podemos hacer en casa es que usted conoce el comportamiento de su estudiante cambia. So, usted conoce a su hijo mejor que cualquier otra persona, mejor que nadie. So, si usted siente que él ha estado cambiando, pues que te pueden agarrar ayuda en la escuela o afuera, en algún otro lugar para que puedan ayudar a su alumno a hacer tiempo libre para ellos. So, dice que también tenemos que hacer algo positivo. Dice que si tú te juntas con gente positiva, sacas cosas positivas. Dice, hay a veces que cuando te juntas con las personas equivocadas, que tratas de hacer igual que lo que hacen esas personas. Dice que él ha visto que comprobarte que cuando él trabajaba en una preparatoria y cuando los niños se involucraban en deportes o en clubs o algo que les hiciera algo más positivo y no nomás estuvieran aburridos, porque dice que cuando están aburridos, los niños cuando están aburridos tratan de hacer cosas que no deben nomás porque están aburridos. So dice que si ustedes lo ocupan y tratan de permanecerlos ocupados durante su día, que ellos tratan de enfocarse más en lo positivo. So dice que los deportes es algo que puede ayudar bastantemente para poder ayudar a sus estudiantes y hacer algo positivamente. So dice que también de igual manera que los niños están conectados entre sí, los 24/7. Antes, cuando íbamos a la escuela, veíamos nuestros amigos o los otros alumnos en la escuela, pero ya cuando nosotros los íbamos a casa, pues ya no teníamos que lidiar con esos niños o esos amigos que estaban presentes en la escuela, porque ya cuando te ibas a la casa, era para la casa y no tenías teléfono para conectarse. Pero dice que ahora las redes sociales y los teléfonos les abren un mundo de que están conectados con esos niños y con demás gente al 24/7. So dice que algo que de practicar, que podría ser habilidades que practicar para las redes sociales, sería decirme, ¿sabes qué? Dame tu teléfono. Y revisar los textos, revisar redes sociales, fotos, mensajes, cualquier otra aplicación que ellos tengan ahí para que ustedes sepan lo que ellos están viendo y para que vean con quién se juntan o con quién hablan o de qué hablan o lo que están haciendo. Porque dice que el mundo de redes sociales está muy grande que pueden meterse en unos problemas que a veces no lo están buscando, pero porque se metieron ahí, pues ahora ya está afuera, ¿no? Y dice que una de las cosas que también pueden hacer es, ¿sabes qué? En la noche, dame tu teléfono, vete a dormir, lo mandarlos a dormir y guardar el teléfono. Y ya en la mañana se les vuelve a dar. Pero dice que uno de los ejemplos sería que pues lo guarden donde usted va a estar, donde usted sabe que no lo van a agarrar. Porque si se lo dejan como en la cocina, en uno de los gabinetes ahí, que ellos pueden ir, bajar o ir a la cocina, sacar el teléfono, irse al cuarto, apagar la luz y estar en el teléfono mientras ustedes piensan que está durmiendo. Eso dice que una sería
un ejemplo para ustedes, como que pueden ir a guardarlo en su cuarto de ustedes para que él no los agarren y ya en la mañana se lo vuelven a dar. So, también tenemos muchas aplicaciones allá afuera que les pueden ayudar como papás para tener un poquito más de control sobre lo que ven o lo que hacen sus alumnos. Igual tenemos una aplicación para, hay una aplicación para rastrear los teléfonos. Todas esas aplicaciones para padres están allá afuera para ayudar a ustedes y con todos estos para que prevengan de que usen las redes sociales o ciertos tiempos o ciertas cosas. So, dice que una de las cosas muy importantes que tratamos de enfocarlos es que cuando algo ya se fue, se mandó, se salió y están en las redes, ya no se puede recuperar. So, dice que es algo que tratamos de decirle a los estudiantes y enfocarnos bastante para que ellos comprendan que si ellos mandan algo, ya cuando se mandó, ya no se puede regresar, ya no se puede quitar porque eso es el internet es muy grande y se queda allá afuera. Right. So I think we're running a little short on time. So I'm going to keep this a little, you know, I'm going to kind of summarize a couple of these things. But, you know, one of them is, you know, what can you do at home? Involve them in the decision-making process. Saying, hey, just do it because I say so, doesn't, you know, usually, you know, causes frustration. So, you know, our suggestion is to, you know, offer them a voice in this. You know, how do you think we should handle this? You know, what do you think this is a good idea if we do this? You know, and give them a choice. You know, an example that we use is, you know, do you want to feed the dog or do you want to water, you want to get the water for the dog? And it could be just something as simple as that. Okay, so otras cosas que podemos hacer en casa sería como que involucrarlos a los alumnos en las decisiones que se hacen en casa, darles una voz en casa. So dice que puedes decirles que quieren hacer esto o esto. So dice que pueden hacer como darle algo para que ellos puedan eleccionar. Como le pueden decir un ejemplo sería, ¿quieres darle de comer al perro o le quieres dar al agua al perro? Así para que ellos tengan la decisión y ellos puedan hacer su propia decisión. Así para que se sientan parte de la familia. All right. And, you know, what, I think we're going to end with this and then we'll go to the summary here. But, you know, what can you also do at home is that creating that routines and boundaries is just absolutely key. You know, kids, you know, when we use sarcasm, when we waver on our expectations, kids don't know what that line is between, you know, what I can do, what I can't do. So, you know, in regards to setting those boundaries, you know, be consistent. You know, if you say, you know, bedtime's at 8 o'clock, you know, it's not 8:05, you know, on Thursdays, it's not 8:20. It's, hey, it's 7:50. We got 10 minutes to go before we got to be in bed. I've also seen, you know, and also be appropriate, be enforceable. I've heard all things, but one of the things that kind of stuck out to me is, hey, you know, if you don't act better here, I'm going to throw away all your toys. And at the end of the day, you're never going to do that. But so whatever boundaries you have, you make sure whatever rules you enforce is that they're appropriate and that you can enforce them. And they're not just going to be absurd where kids know that you're not going to actually do that. And the last thing is don't you know, be decisive. They're, you know, they might ask you 20 times, oh, can we stay up later? Can we stay up? Can we? No, it's always 8 o'clock, guys. You know, you have school tomorrow. Let's, you know, you guys know the expectation. And stick to them. And I know sometimes it can be very hard to do that. Okay, son algunas otras cosas que podemos hacer en casa es que tener una rutina y tener ciertas reglas en casa. So dice que seguir las reglas, si usted dice que los niños se duermen a las 8, los niños se duermen a las 8. So, así para en que ellos digan, ¿sabes qué? Me quiero quedar un poquito más tarde o me quiero 5 minutos más. Le pueden decir, ¿sabes qué? No, ya son las 7:50, tienes 10 minutos más, ya, alístate para irte a dormir, porque ustedes saben que a las 8 se van a dormir. So, ese sería un ejemplo de tener reglas, para que ellos digan, ¿saben? Ok, aquí hay reglas, aquí no, le puedo decir a mi mamá, ¿sabes qué? 5 minutos más, y ella me va a decir que sí. So, alguno de las cosas sería que, dice que si vas a decir algo, que lo hagas. So, dice que muchas cosas, muchas veces que él ha escuchado que dicen,
los papás, si no te portas bien, voy a tirar todos tus juguetes a la basura. Dice, sabemos que no vamos a hacer eso, que no los vamos a tirar a la basura. So dice, si vamos a decir algo, hay que cumplirlo. So mejor, en vez de decir eso, podemos decir otra cosa para que ellos digan, ¿sabes qué? Aquí hay reglas y se siguen así. All right. And finally, the last one here is what, you know, is encourage physical activity. It is so easy for our kids to, you know, to give them a tablet or give them a cell phone or turn on the TV and let them veg on the couch. And they will do that for hours on end. You know, encourage them to get outside. And that doesn't mean you have to set up vacations every weekend and spend a ton of money. It could be, hey, let's go for a walk. Let's play outside in the backyard. Let's bicycle to the playground for the day, but just to get them outside, because, you know, people inside, you know, there's certain social emotional issues that come up when we're not interacting with nature and getting out and getting that physical activity. So, algunas de las cosas que podemos hacer en casa es que tratar de enforzar la actividad. So, dice que moverse y es bueno para uno que tratas de recomendar a los que vayan a jugar allá afuera o que vayan a correr o que digan, ok, vamos a manejar nuestras bicicletas hasta el parque el día de hoy. Porque dice que si le damos una tableta a un niño, ellos se sientan con esa tableta por horas y ellos están a gusto. Ellos se pueden quedar por horas y no horas en esa tableta porque nosotros se las dimos o ellos los agarraron. So dice que lo que podemos hacer, ¿sabes qué? Ya estuvieron en la tableta, vamos a correr, vamos al parque, vamos a caminar. Dice que no necesariamente tenemos que planear vacaciones cada semana. Dice, simplemente podemos decir, vamos a caminar o vamos al parque. Hacer ciertas cosas que ellos se pueden levantar de donde están sentados y ser activos. Okay. All right, Ms. Clement, can you take it home for us, please? Absolutely. So just to summarize, be open, honest, and use positive communication. Give your child a voice. Include them in the decision-making process. Model for them what you expect and set clear expectations, and follow through. Also, if you have any questions about anything that we talked about tonight, feel free to reach out and let us know. So, el resumen del día de hoy sería la comunicación abierta, honestidad, positividad. Es clave. Dale una voz a su hijo o hija, incluyéndolo en las tomas y decisiones de la familia. Modela el camino y dar expectativas claras y apegarse a ellos. Ese sería todo lo que los puntos que damos el día de hoy. Y si tenía alguna pregunta, por favor, déjanos saber a nosotros y para que le podamos dar ese apoyo que usted necesita. Okay, so I'm going to stop sharing there. If you do have any questions, please feel free to reach out. Like I said, I'm Mr. Peterson. Thank you, Ms. Nicole Clement. So you know, for presenting as well, and also I know Ms. Mancia, you're working hard here today. So yeah, I appreciate your help with this. But if you guys do have any questions or would seek some additional resources, feel free to reach out at any of your buildings and we would be happy to help. Besides that, I think Mr. Hansen, I think we're going to sign off. Take care and have a great rest of your evening. Okay, si algún día tienen alguna una pregunta, por favor no duden de dejarnos saber. Y también le damos las gracias a la señorita Nicole Clement por estar aquí presentando el día de hoy con nosotros, igual con el subdirector. Y no duden, déjanos saber si tienen alguna pregunta sobre lo que hablamos o cualquier otra cosa. All right. Bye, guys. Take care. Adiós, eso sería todo por hoy. Que tengan un buen día.